7-89-08. Yuri en concierto. Buenas noches, gracias por estar con nosotros a través de nuestra televisión regional, la televisión de comunidad Canal 41 TVO. Le doy la más cordial bienvenida a este su espacio informativo y le recuerdo nuestra línea telefónica 7257510 y las redes sociales @Canal41. Si usted, bueno, se enloqueció prácticamente por todos los bloqueos que hubo en la región zona centro del estado, quédese. Aquí le decimos por qué hubo estos bloqueos, cuál es la razón por parte del magisterio y de otros grupos que se adhirieron a hacer los bloqueos respectivos que comenzaron desde las 6 de la mañana y en donde prácticamente muchos usuarios de diferentes líneas de autobuses tenían que bajarse para transbordarse dentro de lo que es la ciudad de Orizaba, y también esto sucedió en la ciudad de Córdoba. Comenzamos, y es que maestros bloquearon el día de hoy diferentes vialidades en Orizaba por falta de pagos por parte, adivine de quién, del gobierno estatal. Durante el segundo día de protesta, cientos de maestros bloquearon desde las 6 de la mañana con 45 minutos la avenida de Poniente 7 a la altura de Los Arcos, entre los límites de Orizaba y Río Blanco, porque la Secretaría de Educación les adeuda varias claves, desde homologaciones hasta cuotas sindicales. Hablamos de varias claves, homologados y básica. Ayer nada más se liberó un bono, pero falta todavía algunos porcentajes, de algunos no les llegó completo. También de jubilados, 2 años que no reciben su bono, licencias que no han sido pagadas, suplencias, movimientos de personal aprobados desde hace 3 años que no han sido pagados, 3 y 2 años. Pues solamente que empiecen a liberar los pagos, que ya los maestros, nuestros agremiados, ya trabajaron. Es justo que ya reciban su salario. Son 3 años sin recibir un quinto, sin prestaciones, sin nada. En esta zona son un promedio de 500 profesores que no han sido liquidados y que corresponde a 3 años de trabajo. Pues lo que pasa es que estas movilizaciones no son de ahorita. Esas movilizaciones tienen años. Entonces siempre se levantan los bloqueos, se entregan las escuelas porque hay promesa de que sí, que la quincena que viene, y aparte todos los pagos que llegan a liberar, si es que liberan, no los dan completos, 25%, después el 22%, después el 25% hasta completar. Y así en 3-4 meses. Los catedráticos dijeron estar hartos de que el gobierno del estado les esté dando atole con el dedo y no les dé una solución definitiva de sus pagos.